La sabiduría en las personas es algo que solo da el tiempo y los avatares de la propia vida. Nuestros mayores son los que recogen el testigo del saber y mantienen un pozo de conocimiento que únicamente dan los años. Precisamente saber aprovechar esos añejos conocimientos es la filosofía que sigue el programa que Aulas Culturales para Mayores ha puesto en marcha y que trata de formar y descubrir voluntarios del saber. Hacer activos a nuestros mayores es una de las premisas que Aulas Culturales ha venido defendiendo desde su nacimiento. Así, los responsables de esta entidad se han sumado a un programa que trata de aprovechar los conocimientos y sobre todo el tiempo libre de algunos mayores para convertirlos en guías culturales. Eso es un programa que se lleva intentando aplicar a Melilla desde hace casi desde el principio, porque esto surgió en el año 93, cuando coincidió el Año Internacional de las Personas Mayores y de la Intergeneracional. Y entonces se intentó un poco establecerlo aquí, pero por motivos que no sé muy bien, pues no se pudo aplicar. Entonces ya a partir de hace poco, José Luis Jordana, que es el secretario general de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad, se puso en contacto conmigo y vio, como tenía que venir aquí a dar una charla, vio la posibilidad de poder comentarlo con Rocío Gutiérrez, que es la viceconsejera de Cultura, y poder aplicarlo a Melilla. Entonces, tras unas gestiones, pudimos ver que sí, que efectivamente se podía llevar a cabo, y se vio que los directores de los museos estaban dispuestos a dejar los museos para poder aprovechar este programa. Y a partir de ahí pues se puso en funcionamiento, se presentó a la prensa y vimos que la gente respondió bastante bien. Es una iniciativa que existe ya desde hace muchísimos años en Europa y en América. En América incluso los voluntarios de museos son a veces más en número que la propia plantilla de los museos, está absolutamente instituido. En España ha empezado hace unos 10 o 15 años y ha nacido a través de la Confederación de Aulas de Tercera Edad, ha sido una iniciativa que ha partido de ahí, pero está abierta a cualquier voluntario que al principio que superara los 65 años y ahora han bajado un poco el listón y que superen los 55 años, creo. Y la iniciativa pues es que todo aquel que esté jubilado o prejubilado se pueda incorporar o pueda seguir una vida útil después de esa jubilación. Y entonces, en este caso, esa utilidad pues puede ser enseñando museos. Se pueden incorporar ya no solo como guías de museos, se puede incorporar, que es lo que se pretende en los museos de Melilla, a cualquier actividad que desarrolle el museo dentro de la capacidad, claro, que tengan, y de la formación, pero se pueden incorporar a ayudar a preparar exposiciones temporales, a dar charlas en los colegios, a vender en la tienda del museo, en fin, a todas aquellas actividades que realice el museo y que ellos se quieran incorporar. En este programa hablaremos con algunos de esos futuros guías. Ellos han visto en dicha iniciativa una oportunidad de ocupar su escaso ya tiempo libre y además una forma de aprender más sobre Melilla y su historia. Pero no crean que estos voluntarios afrontan esta nueva etapa de su vida sin preparación. Pues la preparación será dependiendo del museo que elija y sobre todo dependiendo de los directores de los museos, porque serán unos cursos que durarán lo que los directores vean conveniente y a partir de ahí pues cada director del museo verá el tiempo que puede utilizar para preparar a estas personas. Eso ya depende de cada museo, porque es una labor que van a realizar allí y ellos ya ven un poco si tienen más preparación, menos preparación, y eso durará lo que ellos quieran siempre. Todos los museos existentes en Melilla van a colaborar con esta iniciativa. De hecho, lugares que aún no tienen mucho predicamento entre los melillenses van a ser objeto de la visita de los nuevos voluntarios. Así,
el Museo de Coches Antiguos, es uno de los puntos del itinerario que con toda seguridad visitarán muchos melillenses. De entrada a todos los museos y a todas las salas de exposiciones que hay ahora mismo en la ciudad. En este caso son cuatro actualmente, que es el museo en el que estamos, el Museo de Arqueología e Historia, el Museo Militar y luego el Centro de Reproducciones Egipcias, que se amplía también un poco con el Centro de Exposiciones de Electricidad y luego el Centro de Exposiciones del Automóvil. En este caso, los voluntarios para mayores pueden elegir el museo o el centro de exposiciones que ellos quieran enseñar. A lo mejor hay una persona pues que está muchísimo más orientada o tiene sus preferencias pues por el mundo del automóvil o que haya tenido en su profesión alguna relación con ese mundo y le apetezca mostrar ese museo. No sé, por ejemplo, en Madrid hay pilotos o hay ingenieros aeronáuticos que ya están jubilados y que están enseñando pues los museos militares, los museos de la aeronáutica. Entonces, muchas veces ellos eligen digamos que estiman sus preferencias también de acuerdo con la vida profesional que han tenido. Nuestra ciudad es peculiar en muchas cosas. Una de esas peculiaridades es la de contar con algunos museos dedicados a temas diversos y localistas. Esta circunstancia, lejos de ser una complicación, es algo positivo, porque así el campo de acción de los voluntarios será mucho mayor. Efectivamente, le da mucha singularidad a la ciudad el que vaya a tener un museo sefardí y otro bereber. El sefardí va a ser el segundo de España y el bereber el primero. Entonces, sí que es verdad que le da una cierta peculiaridad y excepcionalidad en ese sentido. Pero con respecto a los voluntarios, no tanto, porque lo que tienen que hacer es el mismo proceso que se va a hacer en el resto de los museos, es decir, un periodo de formación que irá entre 2 y 3 meses y superado ese proceso de formación, pues tendrá la documentación suficiente y, digamos, el aprendizaje estimativo ya para que pueda enseñar el museo que sea. Entonces, a lo que sí queremos acogernos con esta idea es que, a lo mejor, dado también que no son museos muy grandes, como puede ser el Reina Sofía o el Prado, que entonces los voluntarios culturales para mayores en esos museos están dedicados solamente a eso, pues aquí, si algún voluntario quiere enseñar más de un museo y tiene el nivel de formación suficiente y de aprendizaje como para poder hacerlo, nosotros estamos abiertos también a esa idea. Es decir, si quiere enseñar el bereber, el sefardí, también el de reproducción egipcia, y esa persona tiene tiempo y tiene el aprendizaje suficiente, nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido. A estas alturas del programa, ustedes se preguntarán si son los candidatos idóneos a optar a ser guía de algunos de los museos o los perfectos oradores para dar charlas en un colegio. Pues bien, la pregunta tiene sencilla respuesta. Escuchen y vean. Cualidades, pues no sé, quizás también se busca una persona que sea participativa, que sea una persona que quiera realizar este proyecto se implique, porque este proyecto significa implicarse. Implicarse en el sentido de que si eliges un museo, te tienes que implicar un poco en ese museo, ¿no? O en dos museos, o los que tú escojas deberá implicarse. No significa que tenga que tener un nivel de estudios muy alto, ¿no? Porque el voluntariado, hemos visto que hay personas de todas las profesiones, amas de casa, lo digo amas de casa en primer lugar porque sí, no es una profesión, pero básicamente es un trabajo que la mujer realiza en casa y participa también, o sea, no tiene que ser una persona que haya trabajado, que tenga una profesión determinada, porque no, sencillamente es una persona que esté dispuesta a realizar este proyecto, que se implique con gran amor, porque esto significa mucho amor, el tener que prepararse, el tener que estudiar ahora va a tener que hacerlo porque tendrá que explicar. Estas personas van a explicar lo que están viendo los demás. Entonces, creo que
esencialmente no se pide nada más que eso, el entusiasmo que ponen siempre las personas mayores a la hora de realizar cualquier actividad, el disponer de tiempo libre, que eso es fundamental, porque básicamente estas personas que son mayores de 55 años, lo que pedimos, el requisito es mayores de 55 años. Estas personas, muchas de ellas pues ya están jubiladas, son personas que más o menos disponen de buena salud, que tienen ganas de hacer cosas, eso es fundamental, pues son las que pedimos, ni más ni menos. No significa que no pedimos nada más, ni significa que, como he dicho antes, que tenga más nivel de estudio ni nada. Eso es muy importante que lo sepan los que quieren ser voluntarios, que muchas veces a lo mejor se pueden retraer porque dices, no, si yo no tengo estudios, no, nos sirve también, porque si pone ganas de hacer las cosas y se implica, pues fantástico. En principio no se busca ningún perfil, es decir, en principio no está cerrado a nadie, precisamente la actividad o digamos esta opción de voluntarios culturales es de puertas abiertas para todo aquel que quiera participar en la actividad. Lo que sí se hace es un periodo de formación en cada museo, pues para enseñarles cuáles son las pautas de guía de museo, cuál es la información básica que deben enseñar, les damos documentación, les preparamos, les damos charlas, les enseñamos el museo, ellos nos lo enseñan luego a nosotros. Entonces, habrá personas que tengan más formación y les sea más fácil y a lo mejor más rápido, pero el resultado al final va a ser el mismo, es decir, todos van a enseñar el museo con el mismo nivel de formación. Entonces, en un principio no está cerrado a nadie. Yo creo que eso no sería tampoco el objetivo de esta actividad, que es efectivamente que los mayores se sigan sintiendo útiles. Entonces, no se puede cerrar la puerta a nadie, lógicamente, aquí. Ahora les toca el turno a los futuros voluntarios culturales. Ellos ven en este programa una oportunidad más que le ofrece la vida para desarrollarse como persona y ocupar su tiempo libre. Yo estoy en aulas culturales y mi directora Matilde me habló de que iba a haber un movimiento de voluntariado para los museos y tal. Y la idea, en un principio, pues para mí fue por lo menos interesante, ¿no? Asistí a ella y vinieron unos señores donde nos explicaron qué era el voluntariado, qué es lo que tenía que hacer, y que era una de las opciones más importantes para que el jubilado o las personas que añoran todavía esa vida, ese mundillo de andar para allá y para acá, pues fuese voluntario. Yo dije, pues me voy a apuntar. Y así me he apuntado y vamos a ver qué tal. Bueno, yo ya hacía tiempo que esta inquietud la tenía. Y porque vienen compañeros de la península y nunca sé dónde llevarlo, y si los llevo, no sé qué comentario hacerle. Y he aprovechado esta ocasión en que fueron a aulas para mayores y me vino de maravilla. Porque además la parte esta que he cogido para enseñar el museo este del automóvil, que yo ya lo he visto varias veces y no me canso de verlo. Y en fin, también por colaborar con la dirección de, porque en aula se da el caso de que los varones hay poquitos que se puedan presentar voluntarios, primero porque nada más que hay viudas, por lo que yo veo, yo soy uno de los supervivientes, ¿eh? De los pocos que estamos allí, uno de los supervivientes, entonces hay que colaborar bien, también no solo porque me guste, sino que porque conozco mucho a Miguel Ángel y me ha hecho favores, y ahora me toca a mí de corresponder. La ilusión es lo más importante que pueda haber, puesto que sin ilusión no puedes hacer nada. El de enseñar a la gente, el tratar a la gente, que eso es muy importante, el ver que la gente se va contenta, porque lo que le has explicado es una cosa que es el bien tanto para nosotros como para la gente foránea, la gente que viene de fuera, hay que atenderla con la máxima dulzura, con la máxima atención y con todo lo bueno y lo bonito, para que se vayan contentas.
Eso es una cosa que es que tiene que ser así. Lo que no se puede es atender a las personas con la cara que le llega a los pies. Hay que ser amable, hay que ofrecerles inclusive hasta souvenir, buscarlo de cualquier sitio para ofrecérselo, para que la gente se vaya contenta. Eso es muy, muy importante. Uno de los casos más especiales de los voluntarios que han aceptado unirse a este programa cultural es el de Matías. Hasta hace muy poco, él desempeñaba su trabajo en el Museo de Arqueología e Historia y ahora pasa al otro lado del mostrador para enseñar el museo desde otra perspectiva. Yo he hecho, digamos, de guía muchas veces, en muchas ocasiones, cantidad de ocasiones. Pero no le he hecho obligado, le he hecho porque yo he querido. Y ahora que no trabajo, me brindan la oportunidad de hacerlo, pues estoy que no quepo en mí mismo. Porque yo, el ser voluntario es estar a lo que venga, sea de donde sea o sea quien sea. Y si le puedo explicar cosas que yo ya sabía, pero que ellos no saben, pues mejor que mejor. Además, el estar voluntario te implica a que estés ocupado. Y eso forma parte de las personas que ya hemos dejado de trabajar, las personas que algunas piensan que una vez que dejan de trabajar ya no valen para nada. Y eso es una mentira como un templo de grande. La persona que deja de trabajar tiene infinidad, si quiere, tiene infinidad de cosas para hacer. Por ejemplo, yo hago esto, pero hago otras cosas, y yo estoy ocupado todos los días. Quizás trabaje yo más ahora que no trabajo que cuando estaba trabajando. Y eso para mí es una satisfacción, el estar ocupado, el hacer, en este caso, el hacer un bien hacia las personas que desconocen esta bonita ciudad, eso está claro. Según Matías, lo que más le gusta de la historia de Melilla son sus verdaderas raíces, que se remontan a los fenicios. Para este futuro voluntario, es una inmensa suerte y una oportunidad única el poder explicar a los visitantes todos los avatares de los primeros pobladores de la vieja Rusadir. Hombre, la historia, sobre todo la de los fenicios, la llegada de los fenicios, y también los romanos, eso es muy importante. Eso es, digamos que es el principio de la historia de Melilla. A partir de ahí, toda la historia es bonita. Es bonita, tiene sus partes buenas, bonitas, y tiene también sus partes oscuras, como todas las historias de todos los pueblos. Todo no es euforia y todo eso, también hay penalidades como la hay en cualquier sitio de la península o de cualquier sitio del mundo, o sea que no es. Pero hasta nuestros días es que la historia va avanzando y siempre se van descubriendo cosas nuevas. Y eso forma parte de nuestra identidad. Si no fuese así, pues seríamos gente que pasaría por la vida inadvertida, y eso no es, vamos, eso no lo concibo yo como la historia de una localidad, de un sector o de un sitio. Para otro de los voluntarios, el tema militar es su fuerte y pretende desarrollar su labor allí tras recibir un curso que le capacite para poder explicar en detalle tantas y tantas historias militares que jalonan la existencia de Melilla. Aparte de que me encanta el Museo Militar, me gusta muchísimo, mi padre fue sargento de sanidad. Mi entorno, ahora, pues casi siempre es eso, en medios militares y amigos casi todos militares. No quiero decir con esto que no tenga de estas características, pero vamos, me muevo en ese círculo. Y Melilla ha estado siempre unida al ejército. Para mí, para bien.
porque la historia de Melilla ya se sabe lo que ha sido, siempre acosada, siempre defendiéndose en esta Melilla la Vieja, que tiene historia para dar y regalar, ¿no? Y entonces a mí me llama más la atención, me llama más la atención. Tampoco me olvido de lo que es fenicios que han estado y otras personas, por decirlo así, ¿no? Que han estado aquí muchísimo antes que ellos, ¿no? Romanos, pero me tira más esto, me llama más la atención. Vicente Rincón tiene una motivación más que de peso para querer ser guía del Museo del Automóvil de Melilla. Su labor como profesor dedicado a la enseñanza de la automoción le hizo que se decantara por este lugar, que aún es un desconocido para muchos melillenses. Lo que me une es porque yo he estado muchos años en la enseñanza y precisamente he estado 8 o 10 años dando la rama de automoción y claro, es una cosa que me gusta. Primero, que me gusta mucho la mecánica, y segunda, me gusta mucho la automoción, y tercero, pues por colaborar, como hemos dicho, con los mayores, para poderle explicar una cosa que me parece que a lo mejor la puedo explicar bastante bien. Luego he visto yo varias veces el museo este del automóvil y veo que en Melilla no se le da la importancia que tiene. Yo, porque como lo he visto tantas veces, he visto pocas visitas y sin embargo he visto a Miguel Ángel lo que se preocupa y lo que le cuesta este museo. Y luego cuando he visto, por ejemplo, en la televisión otros museos de la península, he visto la diferencia que hay en lo que la gente aprecia lo que tiene allí. Y aquí parece que somos más pasivos, somos más, pero no con este museo, sino me parece en general con los museos. Una de las motivaciones que todos ellos aducen a la hora de justificar su atracción por este programa de voluntariado es el de ocupar las muchas horas del día que ofrece la jubilación. No, lo principal es la actividad. Yo lo que no quiero es que me sobre tiempo. A mí se me hacen los días cortos porque tengo muchas actividades. Tengo en mi casa un ordenador y nada más que lo toco los ratos libres. Lo demás, entre aulas, esto que me ahora, la playa, la gimnasia, la piscina, etcétera, se me hace el día corto. Y esto era una necesidad que tenía yo de colaborar, que en el pensamiento la tenía desde hace muchos años. Es claro que el espíritu del voluntariado cultural de mayores se inspira en aprovechar todos los valores que las personas de mayor edad han acumulado tras años de experiencia. Así, de esta manera, cabe preguntarse sobre si reside realmente en los mayores la sabiduría. En los mayores hay un caudal de sabiduría importantísimo. No, yo creo que no tanto en cuanto al aprendizaje que hayan podido tener, que en ese sentido, lógicamente, también tiene sabiduría, sino en cuanto a la experiencia. Es decir, la sabiduría la da la experiencia. Entonces, los mayores son, digamos, que un tesoro en experiencia que nos la pueden ir aportando a nosotros y, de alguna manera, esa experiencia siempre se traduce en sabiduría. La sabiduría innata también de la persona, que no tiene nada que ver con la inteligencia, sino ese instinto innato de una persona de aprender rápido, de ver las cosas, de ver el resultado pronto de las cosas. Está la sabiduría, pero yo creo que es muchísimo más importante en cuanto a aportación a nosotros la experiencia que ellos hayan podido tener a lo largo de la vida, claro. Yo, en mis años de convivencia con personas mayores, creo que es donde radica la sabiduría. Y muchas personas creen que no las tienen, claro que la tienen, a pesar de no haber tenido estudios. Son personas que han vivido mucho, tienen unas experiencias vitales que son formidables, fuentes de información. Entonces, apuntarse a este voluntariado, como muchos adjetivos que se han aplicado, es son auténticas bibliotecas ambulantes. Son personas que ya, pues básicamente, se han formado a lo largo de toda su vida. Y lo que sí estoy convencida es que en los mayores es donde radica la sabiduría,
Porque a pesar de que decimos que los jóvenes, que es ahora el mundo de los jóvenes, no, ahora también es el mundo de los mayores. De hecho, se habla de una revolución gris, que es el mayor, que tiene muchas cosas que decir todavía. Estoy convencida de que las inquietudes que pueda tener las personas mayores son fundamentales, el poder reconocerlas, porque la persona cuando ya pierde su capacidad de curiosidad, de aprendizaje, es cuando ya va muriendo poco a poco. Y en aulas y en todo lo que es el mundo de las personas mayores vemos que cada vez hay más personas dispuestas a decir muchas cosas todavía. Y espero que sí, que siga adelante, porque creo que es donde radica el pozo de sabiduría que hemos dicho siempre que es el mayor, creo que es verdad. Mi padre decía que la mejor universidad era la vida que habías vivido, siempre en el buen orden y en el buen sentido. Pero una persona que ha vivido 60, 61 años, 62 años, que ha vivido vicisitudes de todas características e índole, tiene que estar preparado para eso y para más. Y haber adquirido en toda su vida experiencia que luego la puede exponer. Lógicamente, habrá gente más preparada, yo no digo que no. Pero si te preparas nada más que un poquitín, verás que sí, que con tu experiencia, tu filosofía, tu manera de haber vivido, eso se lo puedes poner a cualquiera y eres vulgarmente el larú abierto. Las personas mayores está toda la sabiduría del mundo, puesto que ya han pasado su época, y han dejado atrás mucha sabiduría, la cual es la que recopilan cuando ya son mayores, la cual tienen que darle a las personas jóvenes, a los chavales jóvenes, esa experiencia. Que los chavales jóvenes, por mucho que estudien, no tienen la experiencia de las personas que ya han pasado por la vida, y saben los pros y los contras de las cosas. Lo que la gente joven, la forma de pensar es diferente, totalmente diferente, porque ellos viven en la actualidad. Nosotros ya hemos pasado la actualidad, estamos en el pasado de ellos. En el pasado de ellos, que es muy importante. Pero hay que inducirle, hay que decirle, hay que hablarle, hay que comentarle, para que ellos también sean coproductores de lo que pueda pasar, de lo que se va a hacer, de lo que se pueda cocer ahí dentro de lo que es la cuestión del saber. Si no, pues nunca sabrán nada, pasarán de todo. Por lo menos la experiencia está ahí. La sabiduría depende de cada persona, pero la experiencia está ahí. Y la experiencia que tenemos nosotros la podemos exportar a otros de nuestra edad y de ahí para abajo a cualquiera. Sí. Los menores, los colegios, los niños, los alumnos, sí. Sí. Y sobre todo eso, que no te falte tiempo, que te sobre. O sea, todo lo contrario, que falte tiempo en las 24 horas del día, que se pase el tiempo, que el día se pase rápidamente y veas que tiene que llegar mañana porque tienes más cosas que hacer. La experiencia hace de ellos piezas clave en la vida de cualquier pueblo. La edad es su mejor garantía de conocimiento. Saben de la historia porque la han vivido. Las canas avalan su bagaje. Ahora es su momento, y por ello hemos de sacar partido a todo lo que nos pueden ofrecer los nuevos voluntarios del saber.